Sigamos. Billy tenía razón. La catarata del Kinder es preciosa. Bien, ¿dónde estará? O arriba del todo o abajo del todo. Abajo del todo, desde luego, no está. Eivor, has encontrado mi guarida. Tendría que estar sorda para no escuchar tu canción. Esos graznidos despertarían a los muertos. Las escaramuzas contra los pictos te están pasando factura. Para nada. Cuantas más cicatrices, más puedo fanfarronear. Fíjate en mi padre, un curtido veterano que parece una cabra en un espetón. Teniendo en cuenta su estado, no usaría esa metáfora. No, la verdad es que son unas aguas magníficas. Calmantes y curativas. Un regalo de Freya a los hombres. Billy, tienes que afrontarlo. Tu padre se muere. Cuando parta hacia el Salón de los Caídos, tú tomarás su lugar. Es lo natural. Este norte húmedo sí que me ha pasado factura, Eivor. Cálido para el invierno, gélido para el verano. Dicen que Mercia es más templada, con bosques espesos, colores brillantes y manantiales juguetones. ¿Es así tu asentamiento? Si quisieras venir a vivir con nosotros, serías bienvenido. Pero este asunto es entre tu padre y tú. Podría tratar de hacerlo entrar en razón. No deseo ser Jarl. Eso es algo que tiene que aceptar. Te enfrentas a una larga tradición. El hijo ocupa el lugar del padre. Ese es el orden natural. Eivor. Además, tengo mis razones para que seas Jarl. El clan del Cuervo necesita amigos en Inglaterra y tú eres uno de ellos. No me necesitas en ese puesto para forjar una alianza. Sigurd y tú sois muy queridos aquí. Tu padre se muere, Billy. Este es el momento de poner orden en tu casa. No es mi casa. Es la casa del clan. Y es el clan el que decidirá qué va a pasar ahora. Tienes la oportunidad de acabar en buenos términos con tu padre. Yo no tuve ese lujo. No lo desperdicies. ¡Billy! ¡Billy! ¡Corre! ¿Otro ataque? Es tu padre. No le queda mucho. Ven a la casa comunal. El Jarl Hemin está al borde de la muerte. Tengo que ir para despedirme. ¡Hostia! Me está doliendo el brazo de verle así. Amado Kevin, ya Eivor.
los dos unidos de nuevo. Como hace tanto tiempo. Me hace sentir joven de nuevo. Aférrate a ese sentimiento y llévalo contigo al Salón de los Caídos. Te has convertido en una gran guerrera, Eivor. Guerrera y líder. Digna de cantos y versos. Tuve muy buenos maestros, Jarl Hemming. Tú entre ellos. Te lo ruego. Que mis lecciones no caigan en el olvido. Enséñalas. La vidente está llegando, padre. Y trae remedios para ti. Curas y hechizos. Te sostuve aquí, Billy. Con mi mano. Orgullosa nada más salir del vientre de tu madre. Te vi crecer. Esgrimiendo palos y saltando por el barro, soñando con la gloria. Estoy muy orgulloso de ti, hijo mío. Y estoy muy orgulloso de lo que llegarás a ser. No importa que yo... Padre. Billy. Debemos preparar el funeral. He de informar a mi clan. Convoca tú a los nobles de este condado. Ya empiezan a llegar los nobles. Trigby va a necesitar que lo ayudemos. La pira funeraria va a mirar hacia la aldea. Estaremos allí. Vale. ¿Qué ves, Sinin? Daré por hecho que es eso. Digna del Jarl Hemming. El rugido de las llamas anunciará su llegada a los salones. Eivor. Drenger. Sunivia, gracias por venir. Ah, ver viejas amistades siempre me calma el corazón. Vinimos nada más enterarnos. Traemos ofrendas para el Jarl Hemming.
Las exequias durarán varios días. ¿Cuándo podremos empezar? La pira ya casi está completa y hemos recibido a todos los invitados. Podemos comenzar en cualquier momento. Bien, una organización perfecta, Trigby. Juré que daría la vida por el Jarl Hemin. No existe nada que no pudiera hacer por él. El Aldin debe celebrarse la semana que viene, cuando el funeral haya terminado. Los nobles del condado nombrarán a Billy Jarl del clan. Suponiendo que estén sobrios tras una semana de bebida y llantos. Será un funeral grandioso. Desde aquí, padre tendrá una vista espléndida de sus tierras. Las llamas llegarán tan alto que se van a poder ver en todo el condado. Buen trabajo, Trigby. Este era su lugar favorito del condado. Supongo que deberíamos empezar. Hay que atender a los invitados. Te buscaré luego, para salvarte de ellos cuando el hidromiel empiece a surtir efecto. Eres un regalo de los dioses. Gracias. Trigby es un pilar de Henthorpe. Mientras no falte él, la ciudad estará en paz. Es un buen hombre. Debo ausentarme un instante, Eivor. Quiero traer una cosa para mi padre. Una ofrenda. ¿De dónde sacaste tiempo para hacerle una ofrenda? Es algo que esperaba haberle regalado en vida. Tendrás que verlo para creerlo. Yo he traído una ofrenda de todo el clan del Cuervo. La dejé en una atalaya al otro lado de Henthorpe. Eres muy amable, gracias. Me encantaría verlo. Debería echar un ojo a la ofrenda. Tiene que ser digna del Jarl Hemin. Noto cierta gravedad en tu mirada, Eivor. ¿Qué te preocupa? Hemin me pidió consejo antes de morir. Quería saber mi opinión acerca del futuro líder de este clan. Es decir, de Billy, ¿no es así? Si se sigue la tradición. Trigby me ha pedido que ayude a la Volva con los sacrificios. Podríamos hablar con ella para que te tranquilice. Es una buena idea, pero prefiero ir sola. Pon centinelas alrededor de la aldea. La ceremonia tiene que ser segura. Vale. Resuelto el mío. Ese saco de carne llorosa con los gallos. Hay que ser idiota. Clan del Cuervo. Un escudo impresionante. Está bien, pero necesita un toque majestuoso, algo especial para tu padre. Propongo ponerle una insignia para adornarlo. Necesitamos a un artesano. ¿Hay alguno en la aldea? Conozco a alguien. Un artesano exiliado que vive en una cueva al noreste de Henthorpe. No me importaría acompañarte, pero tengo que ir a por Isbjorn.
¿Isbjorn? ¿La lanza de tu padre? ¿La que usó en Oakerthorpe? La perdió hace varios inviernos tratando de cazar a un oso. Alcanzó al animal, pero acabó huyendo con la lanza prendida al cuerpo. ¿Y después de tanto tiempo esperas encontrarla y presentarte con ella en la pira? Siendo optimistas, las posibilidades son escasas. Descuida, tengo intuición para estas cosas. Tú encuentra al exiliado para que vea tu escudo. Vale. Ahí está la cueva. Debe de ser la cueva que mencionó Billy. ¿Quién viviría aquí? Pues alguien que la mandaba a la mierda. Básicamente. Exiliado debe de disfrutar de la soledad. ¿Quién viviría aquí si no? Barbas de Odín. Qué complicado es dar contigo. El Jarl Hemin ha muerto. Me han dicho que eres un maestro artesano. Quería inscribir este escudo para conmemorar la vida y la muerte del Jarl Hemin. Las piedras. El Jarl Hemin tenía un pulso y un corazón firmes. ¿Dirías que tú también? Vamos a... Ok. 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 Hala. Tu corazón parece agitado. ¿Cómo no estarlo en estos tiempos? El del Jarl Hemin jamás se aceleró. ¿Quién eres? ¿Un amigo de Hemin o un exiliado por decreto suyo? Quien sea yo, no importa. Ahora no tengo nombre. No soy nadie. Todavía no me has respondido. ¿Me ayudarás con el escudo? ¿Cómo quieres recordarlo? Como un hombre preocupado por la seguridad y la felicidad de su clan. La marca del Beg-Visir.